Hoy tenemos invitado a Guillermo Sicileo, que actualmente es el coordinador general de la RIU, y Cristian O'Flaherty, que es de la Internet Society, una organización a nivel mundial que, para que tengan un poco de idea de la dimensión, sería equivalente en dimensión a lo que es el IEEE. Para esa gente que conoce el IEEE, de alcance mundial, con grupos en distintos países, y que por supuesto está detrás de lograr una Internet cada vez que mantenga su libertad y que siga creciendo y sea lo más abierta posible. En los afiches están descritos los currículums de Cristian y de Guillermo Sicileo, pero hay siglas y cosas que por ahí es interesante que brevemente les aclare para que entiendan cuál es o qué representa esto que está escrito en forma muy breve como currículum. Primero, los dos son de Bahía Blanca, han cursado en el Departamento de Ciencias de la Computación y... No existía el departamento. No era el departamento, matemático. Y acá en el currículum hablamos de CRIBAP y se habla de retina. Entonces, simplemente para aclarar de qué se trata. CRIBAP es Centro Regional de Investigaciones Básicas y Aplicadas de Bahía Blanca. Es el antecesor del hoy llamado CCT CONICET Bahía Blanca. En particular, dentro de ese área, que era un centro de servicios, está el Servicio Centralizado de Computación y Comunicaciones, en los cuales ambos trabajaron. Como centro de servicios, originalmente era en computación y luego se incorporamos a las comunicaciones por el año 87. Y ahí comienza Guillermo trabajando en el desarrollo de UUCP y BITMET, dos redes académicas mundiales que vinculaban a organismos de ciencia y técnica de distintas partes del mundo. La Internet todavía estaba un poco centrada en Estados Unidos, en el ámbito académico de Estados Unidos. El otro punto que ven en el currículum es RETINA, Red Teleinformática Argentina. ¿Qué fue RETINA? RETINA fue un punto de cambio en todo lo que son las comunicaciones en Argentina, empezando por el ámbito académico y científico. En el año 90 se crea RETINA, el proyecto RETINA, a partir de la fundación de la Asociación Civil Ciencia Hoy, una fundación que disponía fondos de alguien que había donado para promocionar las ciencias y las artes, y dentro de eso, frente a la aparición ya en el 87 del correo electrónico y esas facilidades, la fundación decide promocionar el correo electrónico sobre aquellas redes UUCP y BITMET. CRIBAP y el CERIDE, el otro centro en Santa Fe, son los dos elementos de la estructura de comunicaciones de ese proyecto, y la CONEA, que estaba en Buenos Aires. Entonces, Bahía Blanca quedaba integrado a las redes UUCP y BITMET, tanto CONICET como Universidad del Sur, gracias a participar en este proyecto. Pero a su vez, Bahía Blanca era el punto de conexión de lugares como la UBA, usuarios de UBA, a través de una red que tenía la empresa de comunicaciones, hacían uso de este servicio de correo electrónico. RETINA siguió creciendo, y en el año 94, después de muchas peleas, muchos impedimentos, en particular de Domingo Cavallo, que no admitía una red de este estilo, que logró que lo que costaba 40.000 para las empresas en el ámbito académico se lograba por 5.000. Entonces, después de mucha pelea, se logra la primera conexión de Argentina a Internet a través de RETINA. Como CRIBAP UNS, la UNS estaba ya conectada en el 93 por fibra óptica, que creo que es una de las primeras conexiones de fibra óptica que se hace a nivel de universidades en el país,
Entonces estaban vinculadas y a través de esta vinculación y vía en forma satelital, también la Bahía Blanca queda conectada en forma inmediata. En esa época, en el CCCOM, trabajaban Guillermo y Cristian, y por ahí tuvimos una idea no tan favorable para nosotros, que fue, ya que estamos trabajando los temas, ¿por qué no van al centro que en ese momento estaba en Conea, de Retina, para que hagan prácticas? Y se capaciten mejor donde estaban concentradas la parte principal de las comunicaciones. Primero a Guillermo, tiempo después le invitan a Cristian, y cuando ven que conocían bastante el tema y cómo trabajaban, los invitan a quedarse. Y ahí nos quedamos con dos elementos nuevos, pero contentos por realmente el paso que significaba. En ese mismo momento, lo que había era la internet académica, no existía la comercial. A pesar de que en el año 90, más o menos, se había abierto en Estados Unidos para el uso comercial. En julio del 95 aparece la internet comercial para la gente que no estaba vinculada a lo académico, y entonces ahí la empresa IMSAT, que era la que pintaba las comunicaciones satelitales en Argentina e incluso en el exterior, se da cuenta que tiene que desarrollar TCP/IP, internet, y entonces quienes conocían en ese momento de Argentina, bueno, la gente Retina, y se lo llevan a Cristian, quien empieza a trabajar en el desarrollo de todo lo que es como en la gerencia de proyectos, ¿no? De IMSAT, operación. Y operación de IMSAT en este tema. ¿Sí? ¿Qué ocurre en el 96? Resulta que la internet se hace tan comercial que las universidades, que eran las que la habían generado, las que habían, sobre las que venían trabajando en investigación, se encuentran que la internet era de la gente, de las empresas de comunicaciones, y que las universidades para investigar estaban en las mismas condiciones en comunicaciones que las empresas. Y entonces deciden conectarse entre sí, las universidades, con una red de mucha mayor velocidad, mucha mayor envergadura, para poder hacer desarrollos de nuevas aplicaciones que luego caen en la internet comercial. El caso de la web se desarrolló en el CERN, en Suiza, Instituto de Estudio de Física de la Partícula, y termina después cayendo en el mercado comercial. Entonces, crean el proyecto Internet 2, que interconecta las universidades americanas por muy alta velocidad. En el 2001, Retina crea el proyecto Retina 2 y se establece la conexión de Argentina al proyecto Internet 2 de Estados Unidos. Se hace justamente también con Brasil y con Chile. En diciembre del 2001, que es cuando ocurre el descalabro económico, bueno, y eso de alguna manera frena algunas posibilidades del proyecto. Pero a partir de ese momento Argentina queda conectada al proyecto Internet 2. En paralelo ya con ese proyecto aparecen los europeos, que tienen comunicaciones entre América Latina y Europa a nivel académico y científico, y están dispuestos a desarrollar algún tipo de conectividad o algún tipo de red. Y se crea un proyecto en el cual el objetivo es fomentar las redes académicas, y ya lo que antes era siempre Internet 2, conexión a Internet 2, como cobra vigencia en otros lugares con otras redes, se llaman redes avanzadas. Y ahí surge entonces la Corporación Latinoamericana de Redes Avanzadas para interconectar América Latina. Eso es en el año 2004. Para que vean también la presencia de Bahía Blanca, en el caso de la Red Clara, en la comisión directiva y en el acta de creación, quien firma por Argentina es Carlos Frank, y en la comisión técnica, Guillermo Siceleo, quien participa del proyecto de definición de esto, que es un gran anillo de fibra óptica que interconecta a América Latina. Por el hecho de estar conectados en Retina, Bahía Blanca también automáticamente queda
conectado al nodo principal. ¿Y eso qué significa? Que hay conexiones directas punto a punto que nos permiten, por ejemplo, hacer aplicaciones avanzadas, que son de alta disponibilidad de datos y con calidad de servicios. Por ejemplo, este mismo evento, si lo tuviéramos transmitiendo por videoconferencia con España, o con España y con Francia, tendríamos la conexión, sería Bahía Blanca, Buenos Aires, Buenos Aires, San Pablo, San Pablo, Madrid, y ahí derivamos al lugar que corresponde, con grandes anchos de banda y calidad de servicios. Eso es año 2004, como verán ahí, hoy está vigente, es la red que conecta a Latinoamérica. El proyecto Retina, lamentablemente, en el año 2006, la Fundación Antorchas, en forma imprevista y unilateral, decidió dar de baja el proyecto, y ese proyecto fue tomado por CONICET, Secretaría de Comunicaciones, y la Secretaría de Ciencia y Técnica, y hoy se llama InnovaRed. ¿Sí? ¿Qué otros temas, qué otros aspectos encontramos también en el currículum? La ANIC. El ANIC es el Organismo Latinoamericano de Manejo de Recursos de Internet. Ellos van a hablar y lo van a nombrar frecuentemente. Es aquel lugar donde las máquinas en Internet necesitan números de IP. ¿Dónde se obtienen? Para América Latina y el Caribe, la organización es el ANIC. Pero la ANIC no solamente maneja eso, sino que también tiene raíces en algún momento académicas y hay muchísimos workshops y desarrollos. En particular, la participación es abierta y uno puede participar en los grupos, sea de IP versión 6, sea grupos de seguridad, a través de listas, discutir y participar incluso de las reuniones. En el caso particular de Cristian, ha liderado el grupo de políticas de Internet, el que define qué pasa con 4 y 6, Guillermo Sicilio también en el IP versión 6 y en los temas específicos de transmisiones aplicables a multimedia. Por último, se hace referencia a la red universitaria. No agregué más para no hacer muy extensa la charla, pero sí es interesante que ver el estado actual de la red, que en realidad nace en el año 94, pero fue creciendo a lo largo del tiempo. Fíjense, tenemos conectadas acá en 48 universidades nacionales, pero en realidad faltan algunas, dos o tres más, que están conectadas, pero no las incluí acá en el gráfico. Me faltaba el dato. Fíjense, todas las universidades nacionales están conectadas por enlaces punto a punto provistos por Telecom, Telefónica o alguna otra empresa de 100 megabit con quality of service. Es decir, permiten no solo el tráfico que estamos acostumbrados con el internet comercial, sino el tráfico de alta calidad. Todas estas universidades están conectadas entre sí. En Buenos Aires, en un data center se alojan los equipos que son administrados, Guillermo es el gerente de la parte técnica, directamente desde la sede, que es en Maipú 645, en el centro de Buenos Aires. Fíjense que cualquier universidad que se quiera comunicar tiene 100 megabit entre ellas para poder hacer distintos tipos de actividades. Esto tiene a su vez cosas agregadas, como la posibilidad de hacer videoconferencia entre varios, porque hay un equipo para conferencias multipunto. Esta conferencia la podríamos estar transmitiendo con el equipo acá del departamento a varias de estas universidades. En realidad el equipo creo que permite hasta 80. O sea que si quisiéramos hacerle a todas, se podría haber transmitido para todas. ¿Sí? Yo quería resaltar a través del currículum de ellos también todo el rol que ha tenido Bahía Blanca, que muchas veces no aparece o no es conocido. Quizás la última noticia, y es una de las más interesantes,
es que en Bahía Blanca está, tenemos quizás la primera red metropolitana académica. Hay una fibra que viene desde el CONICET hasta la universidad, y la universidad acaba de instalar fibra con rectorado, pero en el camino incluye a la Facultad Regional Bahía Blanca, las escuelas medias, lo que es Paligüe ya está interconectado de hace años también por fibra óptica, y en Colón también está conectada la UPSO. De manera que las universidades locales están totalmente interconectadas. Lo interconectado no es significativo si, a su vez, a nivel político de autoridades y de gente, no hay también una conectividad, ¿sí? Una interrelación entre la gente, cosa que en Bahía Blanca, gracias a Dios, se ha venido dando a lo largo de todos estos años. Bueno, nada más. Gracias, Carlito. Yo quiero aprovechar a agregar algunas cosas a lo que presentaba Carlos Matrangolo con mucha humildad, relacionado con el rol que tuvo Bahía Blanca al comienzo de Internet. Antes de empezar a hablar de las cosas que quería contarles, me acordaba cuando yo empecé en el Cribao, 90 y poco, 91 habrá sido, ahí ya hacía tiempo que venían trabajando con cosas que muy pocos lugares del país venían trabajando. Fueron pioneros en redes que ya ni existen y seguramente ni escucharon hablar, como Bitnet. Carlitos mencionaba UCP, cosas que son de la prehistoria, pero que en esa época, aquí en Bahía Blanca, eran líderes a nivel nacional. Eran muy pocos lugares donde se podían hacer esas cosas, ¿no? Y porque ya eran líderes en esas cosas, lideraron también el proceso de conexión a Internet y fueron, hicimos experimentos en el Cribao utilizando una red que ya no existe más, que se llamaba ARPAC. Y nos conectamos a Internet en el 91-92 usando esa red cuando en ningún lugar del país tenían conexión a Internet. Luego fue la primera conexión satelital que se hizo, que tuvo Retina. Retina dependía mucho de lo que hacíamos aquí en Bahía Blanca. Toda la migración que se hizo de los sistemas viejos que se usaban para interconectar y correo electrónico, se migraron a Unix, se hizo un montón de trabajo, y Retina aprovechó todo eso por el grupo que estaba acá en Bahía Blanca. Bahía Blanca tuvo un rol importantísimo en eso, en el comienzo de Internet en el país. Creo que fue, no sé si fue en el 92 que fueron las primeras conexiones, o sea que ya serían 22 años que se empezaron a hacer los primeros experimentos en Internet, y en aquella época hacíamos reuniones como esta. Me da gracia el gato, lo invitamos a Carlos a hacer las primeras charlas de Internet para que la gente entienda qué era eso, esa cosa rara que se venía, y explicamos cómo usar correo electrónico y cosas que parecían eran muy novedosas y parecían muy raras para la gente, y realmente eran muy raras en el resto del país. Así que lo que quisiera con esta reunión es tratar de motivarlos para que se empiecen a meter en las cosas nuevas que hay en Internet y podamos tener ese rol de liderazgo en algunos de los temas. Ahora es un poco más difícil porque hay muchas áreas en las que se están trabajando en paralelo, ¿no? Ahí al comienzo eran pocas las cosas en las que uno podía comenzar a trabajar porque eran los inicios. Ahora, después de 20 años de evolución, Internet ha madurado tanto y ya está tan metido en todas las cosas que hacemos que es muy diverso, son muchas las cosas que tienen que hacer para poder abarcar todo. Sin embargo, la ventaja de eso es que seguramente algo de lo que ustedes hacen, alguno de los temas que ustedes, en los que ustedes están trabajando o que a ustedes les interesa, seguro que algún grupo en Internet está discutiendo esos temas y cómo seguir adelante y cuáles van a ser los próximos protocolos o servicios. Entonces, yo lo que quisiera con esta charla es convencerlos para que empiecen a participar más en estos grupos de desarrollo de Internet.
Una de las características que tiene Internet es que no tiene dueño. Eso lo habrán escuchado. En la práctica eso quiere decir que los nuevos servicios, hacia dónde va Internet, el futuro, no depende ni de una empresa, ni de un gobierno. Es la gente, así como ustedes, que se pone de acuerdo en qué cosas nuevas hacer, y nosotros lo llamamos permissionless innovation, que no hay necesidad de estar pidiendo autorización para desarrollar cosas nuevas. Uno no tiene que pedir, como era antes, una regulación o acordar con un proveedor para que algo se implemente o tener una fábrica para poder llegar a construir equipos para que esos equipos den los servicios. Ustedes ahora se pueden poner a programar, se pueden poner a desarrollar y sin que nadie los pueda frenar, pueden crear un servicio, definir un estándar, participar en los grupos que acuerdan los próximos protocolos y así ser parte del futuro de Internet. Entonces, tal vez con suerte después de la charla, muchos de ustedes se van a suscribir a esas listas de correo en las que se discuten estas cosas y tal vez el próximo año nos volvemos a ver con los próximos servicios y protocolos en los que van a estar trabajando. ¿Y por qué queremos que más gente participe? Yo trabajo para una organización que se llama Internet Society, ISOC. Internet es como la sociedad de Internet. Y esta organización se creó hace más de 20 años, cuando justamente comenzábamos a conectarnos a Internet, y Internet se empezaba a abrir, se vio la necesidad de ordenar un poco todos los protocolos y estándares que se usaban para Internet, que hasta ese momento eran la gente compartiendo ideas y intercambiando emails, pero a partir de ahí Internet empezaba a crecer y a tener una valor comercial, empezaba a ser algo mucho más formal, ¿no? Entonces se vio la necesidad de ordenar ese proceso de discusión de todos los nuevos servicios y protocolos y protegerlos para que una empresa no se adueñe de esos protocolos y reciba todos los beneficios por patentes o licencias. Entonces ahí se creó esta organización, Internet Society, para proteger a todos los protocolos que se usan en Internet. ¿Escucharon hablar del IETF, Internet Engineering Task Force, o de los RFCs? ¿Alguno escuchó un RFC? Bueno, hay unas cadenas. Seguramente escucharon hablar de HTTP, TCP, IP. Todos esos son los protocolos que usamos para que los equipos se entiendan y cada uno de esos protocolos, cada una de esas reglas que tienen que cumplir para poder comunicarse, tiene un documento que se llama RFC. Esos documentos, RFC por Request for Comments, son propuestas que hace la gente en listas de correo y que acuerdan cuál es la mejor forma de solucionar ese problema. Por ejemplo, cuando definieron el HTTP para la comunicación con un servidor, entre un cliente y un servidor web, bueno, se pusieron de acuerdo en cuál era el puerto que iba a utilizar, cómo era el comando que tenía que hacer para traer la información. Eso es el protocolo y eso está definido en un RFC. Hay miles de RFCs. Esta organización se creó hace 20 años para proteger todos esos documentos, todos esos RFCs, que es el trabajo del IETF, del Internet Engineering Task Force. Esa es una de las partes que hay que proteger en Internet. Hay muchas otras. El objetivo de esta organización es proteger a todos esos componentes de Internet para que funcionen bien sin que nadie pueda tomar el control. Así como están los protocolos que entre todos definimos para decir cómo se van a hacer las cosas, también están los recursos que utilizamos entre todos para que ordenadamente todo funcione bien. Vamos a hablar más adelante de cómo es el cambio. Carlos mencionó intercambio de tráfico, después creo que va a ser una charla un poco mayor sobre puntos de intercambio de tráfico. Entonces promovemos que todo ese intercambio de tráfico que es necesario en Internet también se haga en forma cooperativa, ¿no? Sin embargo, siempre es necesario coordinar todos estos grupos, porque si uno no lo coordina y no se hace en forma ordenada, alguien puede tomar el control y beneficiarse. Y ese alguien en algún momento podría ser una empresa, en otro momento podría ser un gobierno,
grupo de gobiernos. La idea es, entre todos, protegernos para que siga siendo un experimento de cooperación, que así es como surgió, ¿no? Una forma de colaborar entre todos y que tiene que mantenerse ordenado, porque si no, no funciona, pero por otro lado, no controlado por ninguna de las partes. Y por eso es que mi interés principal con estas charlas es que ustedes se involucren en todas esas discusiones. Si logramos que toda la gente participe de estas listas, en el caso de los estándares de las discusiones de los protocolos, en el caso de, vamos a ver que hay nombres de dominios que también tienen sus listas para discusión, recursos en internet para explicar, Guillermo, cómo se asignan las direcciones IP y cómo se discuten las reglas que se van a aplicar. Cada uno de esos grupos tiene sus listas, sus foros de discusión en los que, si no participamos todos activamente, corremos el riesgo de que alguien pueda tomar el control. Cuantos más de ustedes se involucran en esos grupos, más robusta va a ser internet y mejor, ¿no? Porque va a poder recibir, alimentarse de más cantidad de personas y más diversidad. Actualmente, uno de los problemas que tenemos es que existe muy buena representación de todo el hemisferio norte. En todos estos grupos, sea el que sea, los más técnicos, los más políticos, en todos hay muy buena representación de todos los países más desarrollados de todo el hemisferio norte y poca representación de nuestra región y mucho menos de África, ¿no? Y es necesario para la sanidad de internet que esté todo bien representado. Así que por eso nos interesa tanto que, especialmente en el ámbito académico, que es como surgió en internet en otros lugares, los alumnos, docentes, traten de divulgar esa necesidad de participar en todos estos foros. ¿Qué cosas hay que coordinar? Bueno, yo hablé de los estándares, es necesario que los equipos entiendan cuando se comunica de internet para que las cosas funcionen. Uno tiene que enviar información y esa información tiene que ser coherente, tiene que ser entendible para la otra parte. Eso se documenta en estos RFCs, estos documentos del IETF, y para participar ahí tienen que suscribirse a listas de correo. Es bien fácil ser parte de la definición de estándares en internet. Uno va a la página del IETF, que es ietf.org, busca los grupos de trabajo y según el área en la que quiera trabajar, va a encontrar seguro alguna lista de correo que les va a interesar. Van a encontrar para todos los grupos. Como les decía, al comienzo eran muy pocos, muy pequeños los grupos, muy pocas las cosas que se discutían, ahora son pero cientos de listas de correo. Así que ese es el primer paso o el grupo en el que más me gustaría que participe. Hay temas de nombre, cuando ustedes utilizan nombres de dominio en internet, esa jerarquía de nombres que se llama DNS tiene toda una política atrás para que funcione en forma coherente. Existen servidores raíz, existen los servidores TLDs o Top Level Domains. La organización en la que se discuten todas esas cosas se llama ICANN. ¿Escucharon hablar de ICANN? ICANN. Bueno, esa organización también tiene grupos abiertos, todos pueden participar, listas de correo a las que pueden suscribir. Y ahí los temas son menos técnicos, porque en realidad el funcionamiento del DNS lo definió ya el IETF, ya está escrito en los RFCs. Ellos se ocupan de la organización del sistema de nombres. ¿Qué hace cada organización? ¿Qué nombres se pueden usar? ¿Cómo se delegan? Ese tipo de discusiones. Otros grupos que también son abiertos y en los que pueden participar tienen que ver con incidentes de seguridad. A la gente que le gusten los temas de seguridad y de coordinación de incidentes de seguridad, estos grupos se llaman CSIRTs, no solo pueden participar, sino que los pueden crear y nosotros los ayudamos para que puedan crear sus grupos de manejo de incidentes. Creo que el tema más débil o más atacado actualmente de internet tiene que ver con las debilidades desde el punto de vista de seguridad y privacidad. Entonces nos interesa mucho que se formen estos grupos y que ustedes trabajen activamente para hacer internet más seguro. Otro tiene que ver con los puntos de intercambio de tráfico, voy a hablar Carlos en unos minutos. Otra cosa muy común en internet
es la implementación de mejores prácticas. Nosotros, como Internet no está a cargo de una empresa que define cómo se hacen las cosas, sino las cosas las acordamos entre todos, se definen documentos que hacen recomendaciones. La creación de estos documentos y el uso de estos documentos también es responsabilidad de todos. Entonces, cuando cualquiera de ustedes tiene experiencia o interés en un área y puede colaborar escribiendo esta información o puede colaborar difundiendo esta información, eso también ayuda mucho a Internet. Y nosotros los ayudamos y los apoyamos y, si es necesario, los invitamos a reuniones o lo que ustedes necesiten para colaborar con esa difusión de documentos de mejores prácticas. Y otro tema que también tiene que ser coordinado es el manejo de las direcciones. Ustedes vieron en Internet que para que los equipos se comuniquen, cada uno tiene que tener su propia dirección IP para que no haya superposición, y para eso tiene que haber un esquema ordenado, que de eso nos va a hablar Chicho, no solo del esquema ordenado, sino que nos estamos quedando sin direcciones IP. No lo mencionamos, pero pueden interrumpirnos, preguntar, al revés. Sería mucho mejor que nos vayan frenando y que así veamos cuáles son los temas que más les interesen y profundizamos en eso. Yo les comentaba que una de las organizaciones que es ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, es abierta también y tiene un montón de grupos en los que se puede participar. Estos grupos, por ejemplo, yo les mencionaba el IETF, que es donde se definen todos los estándares. Este grupo designa dos lugares en el board. Cualquiera puede participar en el IETF. Entonces, lo normal en todas estas organizaciones, que está formada por voluntarios, es que uno primero forme parte de la organización, por ejemplo, en este caso el IETF, y luego uno podría acceder a un lugar en el board de ICANN por su participación en el IETF o en cualquiera de estas otras organizaciones. Les mencionaba temas de DNS. Este grupo es el que administra los servidores raíz, que es por donde comienza la resolución cuando ustedes ponen un nombre en Internet. Ponen www.uns.edu.ar. Ustedes en su computadora tienen configurado un servidor de nombres. Ese servidor, cuando recibe la pregunta de ustedes, arranca por la raíz para poder encontrar la dirección IP de ese nombre. Ya tuve en conocer la dirección IP de la raíz. Hay 13 servidores raíz que son fijos. Ese grupo de administradores de los servidores raíz tiene su representante también. Luego vamos a ver estos cambios que se están discutiendo actualmente en Internet, cómo impactan y qué rol tienen esos administradores, ¿no? Este es un ejemplo de la estructura. La estructura ICANN es una organización que está formada por, nuevamente, toda la comunidad. ADRES es ASO, significa Address Supporting Organization. Es la organización que se ocupa de todas las direcciones en Internet, en particular las direcciones IP y números del sistema autónomo. Esa organización tiene un equivalente que está formado por todos los registros regionales, se llama NRO. No importa mucho, pero en la práctica lo que hacen es distribuirse el mundo en distintas regiones para que la asignación de direcciones IP y de sistemas autónomos sea un poco más ordenada por región. Eso creo que lo vas a decir vos. Y aquí abajo, en el medio, está el ACNIC, que es la que corresponde a nuestra región. Eso es un ejemplo de cómo es la estructura de una de las organizaciones y lo abierta que es, como tiene representantes de otras organizaciones. Y yo quisiera que lo que saquen de este slide es que es
conveniente que comiencen a participar en cualquiera de las organizaciones que están ahí. Hay distintos tipos, estas cajitas que se mencionan acá, hay unas muy técnicas, como estas, por ejemplo, que tienen que ver con lo que dijo el de los servidores raíz, o de la estabilidad y seguridad de la internet. Y hay otras que son, bueno, estas de gobiernos, entonces es muchísimo más política. Eso ya está la IMF, que esa es bien técnica, están at large, que esto es como público en general, que en general lo que llevan ahí son más cuestiones que tienen que ver con derechos civiles, protección de las libertades, de la libertad de expresión y todas esas cuestiones. Ustedes no serían at large. Por supuesto pueden participar a través de cualquiera de ellas, incluyendo at large. Pero ustedes que tienen un rol mucho más técnico, pueden participar a través de otras, ¿no? Que son mucho más adecuadas a lo que ustedes hacen. At large es más para la gente que no encaja en ninguna de las técnicas y que quiere tener una voz en algo. Claro. Bueno, más que nada esa era la idea de presentar a AICA, porque es como el organismo donde se coordinan todas estas distintas actividades y distintas opiniones, y ahí vos vas a contar un poco después un poco los debates que hay. Eso. Sí. La idea de la charla mía es más que nada con relación a uno de los temas que más están vigentes hoy en día en el funcionamiento de Internet, que es el agotamiento de IP versión 4 y la transición hacia la nueva versión del protocolo IP. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de IP versión 6? Tienen la mano para tener una idea. A la mayoría. Como todos saben lo que es una dirección IP, y entonces, bueno, en realidad había empezado hablando un poco de direcciones IP, versión 4, con el formato y cuál es la cantidad de direcciones. Esto lo voy a saltear, pero la idea de esta slide era, bueno, explicar cómo es el formato de las direcciones IP, que esto lo saben todos, son 32 bits, y la cantidad total de direcciones que tenemos son 4.000 millones de direcciones, más o menos. ¿Por qué eso no es suficiente para la Internet actual? ¿Por qué ese número parece, o sea, 4.000 millones de direcciones parecería suficiente para la cantidad de personas que están en Internet? Voy a explicarles algunas terminologías que se van a usar después, como por ejemplo, ¿qué es lo que llamamos un barra 8? Las direcciones IP, que dijimos que las notábamos como 4 bytes separados por puntos, el primer byte, que son 8 bits, si lo dejamos fijo y el resto libre, es lo que llamamos un barra 8. Es decir, lo que antes llamábamos como una clase A en la terminología muy antigua. Ninguno de ellos creo que se escucharon. ¿Alguno escuchó una clase A? Clase A, ah, mira. Sí, porque eso sigue estando en la eso vida. Hace mucho se dejó de usar. Hace 20 años se dejó de usar. Bueno, entonces, igual el concepto de clase A tenía otras cuestiones asociadas. Esto es más que nada. Cuando decimos un barra 8 es una cantidad de direcciones IP donde fijamos los primeros 8 bits y el resto son libres. Es como si fuera la longitud del prefijo. Cuando hablamos de un barra 8 estamos hablando de 2 a la 24 direcciones, que son aproximadamente 16 millones de direcciones. Si dijimos que las direcciones IP las podemos notar así como 4 bytes, el primero va de 0 a 255. Entonces, con eso tenemos todo el espacio de IP disponible, donde el primero es 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 255 sería esto, ¿no? De 000/8 a 255/8. Eso lo vamos a usar como unidad de medida de cantidad de direcciones IP que hay disponibles para el uso, que hay asignadas. Es la unidad que se usa normalmente para decir, bueno, cuando le asigno recursos a alguien o estoy asignando cantidad de direcciones, lo medimos generalmente referidos a un barra 8. Por eso lo estoy mencionando acá. Esos 256/8 que dijimos que van de 0 a 255, hay que tener en cuenta que hay un rango importante que fueron reservados. Los de arriba de 240, que son de 240 a 255, entonces fíjense que nunca una dirección IP va a empezar con
un número que esté acá, en este rango, 240-255, si una dirección IP comienza con uno de esos números, es inválido. Esos rangos fueron reservados para uso futuro, y en realidad ese uso futuro nunca llegó y nunca se pusieron en uso. Después, ¿por qué no se pusieron en uso y nunca no se liberaron esos recursos? Bueno, porque muchas cosas ya después terminaron adoptando eso como direcciones que no eran válidas para rutear en Internet, y entonces el uso de esos prefijos o direcciones IP traería problemas. Sí, importante, porque cada tanto aparece la propuesta de ¿por qué no seguir usando direcciones IPv4 si tenemos acá estas que todavía no se aprovechan? Uno de los problemas es que decía Guillermo, que hay equipos que, como el protocolo definió que eso estaba reservado, lo tienen implementado como no válido, esa es una. Y otra es que eso nos puede dar cuánto, un año más, y no cambia nada. Entonces sería patear el problema. Sí, daría, tiene un rango 16/8, ¿no? Si estamos peleando por bloquecitos de podcast IP, en realidad uno de los programas graves es eso, que hay equipos que en hardware ya han implementado que esas no son direcciones válidas. Hemos llegado a un nivel de agotamiento tan serio que estamos haciendo un sobreuso de las direcciones IP. En una situación normal, eso no debería durar tanto tiempo. Ahora que estamos recontrarreusando los IPs, y sí, tal vez podría durar. Pero obliga a que desde los sistemas operativos están todos diseñados ya para tener en cuenta que esas direcciones no sean válidas. Los equipos, el hardware en muchos casos. Entonces sería bastante más complejo introducir eso que usar hiperversión 6, que fue lo que. Y no resuelve ningún problema, que es importante. A largo plazo no lo resuelve. El otro tema es de 224 a 239, o sea, lo que está debajo de 240, pero hasta 224, es el rango que se usa para múltiplas. Esas son direcciones que no se usan para el ruteo normal en Internet, sino para, son lo que llamamos grupos múlticas y tienen un tratamiento especial. Entonces, tampoco eso está disponible. Así que en realidad, en reducción, solo tendríamos desde 000/8 a 223/8. Son 224 grupos de direcciones. O sea que de los 4.000 millones ya baja bastante. Dentro de eso, que son la reproducción, hay muchas que son por usos particulares. Esta seguramente la conocen, la 127, que es el local host, el 000, que es la red definida, o el default, si tienen usos particulares, tampoco se usan para asignar direcciones IP a máquinas de ahí. Yo voy a ver el término producción. Claro, cuando digo producción es que se puedan usar para asignar desde ahí una dirección IP válida a un dispositivo, o sea, un celular, una máquina, un servidor, y que esas IPs se puedan rotear y se pueda, desde esa dirección IP, utilizar Internet como de cualquier otro. Entonces, por ejemplo, nadie puede usar la dirección 000 para conectarse a Internet, o sea, si uno va con ese IP source o destino, no va a llegar a ningún lado. Lo mismo con el localhost, esto se usa para tiene un significado particular dentro del stack del equipo propio, pero no más allá. Entonces, bueno, y hay otras, hay rangos reservados para documentación, hay otras cuestiones que hacen que por un lado haya una limitación ahí. Por otro lado, esto de la falta de direcciones viene de arrastre de una asignación inicial que no fue muy eficiente. Eso que dijimos, o sea, al principio se había dividido en tres clases, que eran clase A, clase B y clase C. Y la asignación era estrictamente así, o sea, o a uno le asignaban una clase A, o una clase B, o una clase C. La clase A era lo que hoy decimos que es un barra 8, que son 16 millones de IP. La clase B es lo que llamamos un barra 16, que son 65.000 IPs. Y la clase C solo eran 256 IPs, que es lo que llamamos un barra 24 hoy en día.
Entonces, una organización chica tenía, se le asignaba a una clase C, pero una que tuviera muy pocas direcciones IP. Ya si era una universidad, se le asignaba como mínimo una clase B. Y en realidad, a los comienzos en Estados Unidos, a cada universidad se le asignó una clase A. ¿Qué es? Que es lo que es equivalente a un barra 8. Vamos a ver después cuánto tiempo se está usando un barra 8 en, en la asignación de eso a los ISPs. En realidad, esa asignación ineficiente al comienzo hizo que las universidades o los que entraran primero a Internet tuvieran el beneficio de tener mucho más recursos que los que entraron después. Por ejemplo, la RIU, que es donde yo trabajo, tiene un barra 16. Que no es la clase A, pero sí es una clase B que hoy en día tiene muchísimo valor. No, no es sencillo para un ISP grande conseguir un barra 16, además paga mucho por eso. Y bueno, y en particular países que vinieron mucho después, como las zonas de Asia y África, qué sé yo, China, por ejemplo, cuando empezó con Internet ya todo esto estaba asignado y las restricciones que tuvo fueron mucho mayores en conseguir direcciones para sus organizaciones. Por eso, bueno, esto de que los primeros que llegaron a Internet tuvieron ese beneficio y eso hizo que se consumieran bloques barra 8 de los que dijimos que había 224 mucho más rápido. Se suman otras cuestiones. Bueno, el Internet tuvo mucho éxito y creció en todas partes del mundo y nuevas regiones se fueron sumando que no estaban al principio. Sobre todo las zonas muy pobladas de Asia, de China, la India. Pero además, una de las razones de mayor necesidad de direcciones IP es que hoy en día todos los dispositivos necesitan una dirección. Todos se van a estar conectando a Internet. Si ustedes se fijan, hoy en día cada vez es más común que cuando uno va a una reunión ya no alcancen las direcciones que asigna el equipo de Wi-Fi, porque todo el mundo va con una computadora, un celular y una tablet quizás. Y entonces ya ahí tienen tres direcciones IP que necesita por cada persona. Las conexiones hogareñas antes eran discadas por dial-up y que asignaba una dirección IP dinámicamente y se renovaba cuando se cortaba, se volvía a asignar. Mientras que ahora en general cada conexión hogareña tiene una dirección IP fija que si bien puede cambiar, normalmente es la misma, a menos que uno se desconecte y vuelva a conectar, pero uno normalmente tiene en la casa conectado el equipo todo el tiempo. Entonces también las conexiones residenciales requieren una IP. Y bueno, después lo que seguramente también han oído hablar, que es cada vez más común el tema de que todos los dispositivos de una casa van a tener dirección IP, desde la heladera hasta, no sé, la cafetera y todas las cuestiones, como para que toda la casa esté conectada y se pueda manejar de una manera automatizada. Entonces eso que se llama la Internet de las Cosas también va a requerir de una cantidad de direcciones que hoy no existe. ¿Habéis escuchado hablar de Internet of Things? ¿Alguien está trabajando en algo de eso? Yo estoy estudiando eso. Ah, bueno, después vamos a hablar. Hay un grupo en el IETF que se llama LLN, que es por red de poco consumo y mala conectividad, un acrónimo medio raro, pero que seguro te va a interesar. Bueno, esta situación ya se veía venir hace tiempo y se hablaba del agotamiento de las direcciones ya desde hace muchos años. Se fueron definiendo soluciones que dieron tiempo a implementar otros protocolos y a poder vivir más tiempo con las direcciones IPv4. Por empezar, lo que decíamos hace mucho tiempo, que se eliminó la división de direcciones en clase A, B y C con lo que se llamó CIDR, que introduce el concepto de prefijos de longitud variable. Entonces ya no era necesario más asignar o una clase B o una clase A, por ejemplo. El problema era que, por ejemplo, una organización que tenía 1000 dispositivos o 1000 PCs se le asignaba ya una clase B, que era para
65.000. Entonces era un desperdicio muy grande. Bueno, esto permitió que en ese caso, de acuerdo a la necesidad de cada organización, se le asignaba un bloque más adecuado al tamaño, donde la organización tenía que justificar, bueno, voy a crecer de tal manera, en 5 años tendré tantos equipos en mi red, y bueno, se le daba un bloque de acuerdo a eso, y no por ahí un bloque muchísimo más grande que lo que necesitaba. Eso fue un primer concepto. De poder usar rangos en el medio de lo que es un barra 8, un barra 16 o un barra 24. El otro, que es el más importante, es el tema del NAT, que es, también seguro lo conocen, que es el tema de poder usar una única dirección IP pública y adentro, por detrás del NAT, una o más direcciones públicas, pero por detrás del NAT usar direccionamiento privado y hacer una traducción. Eso es lo que en realidad hizo que hasta hoy podamos sobrevivir, con muchas críticas para el NAT, porque trae algunos problemas en cuanto a las aplicaciones. Algunas aplicaciones, por ejemplo, para que funcionen a través de NAT es complicado, la videoconferencia, la voz sobre IP, Skype, por ejemplo, tienen que buscar un montón de vueltas para poder solucionar los problemas de pasar cruzar a través de NAT. Todos saben lo que es NAT, ¿no? Que es la traducción de direcciones, que es el uso de direcciones privadas. Me imagino que para todos ellos eso debe ser lo normal. Para ustedes usar direcciones privadas debe ser la forma normal de usar internet. La realidad es que eso es un parche. Cuando se comenzó, cuando hablábamos de los comienzos, en los 90, en realidad eran todas direcciones públicas, no había ninguna necesidad. Internet estaba pensado para usar todas direcciones que se vieran con cualquier otra IP en el otro extremo de la red, y una de las características era la conexión de extremo a extremo que tenían los dispositivos, y no existía NAT, no existía eso de las direcciones privadas. Eso fue un parche cuando se empezaron a acabar las direcciones. Ahora ese parche está tan generalizado que la mayoría lo toma como algo normal. Uno, si recibe una dirección IP que no sea 10 algo haciendo 6892, parece que fue una cosa rara, cuando en realidad lo raro es no tener una dirección IP pública. Eso, el uso de NAT, el hecho de estar transformando las direcciones, arruina a las aplicaciones. Eso complica muchísimo la programación, hace que los servicios tengan que estar teniendo en cuenta esa traducción para funcionar. Hay que sacarse de encima el NAT. Bueno, justamente a raíz del NAT, en realidad eso resolvió un problema, porque la cercanía al agotamiento era muy próxima, ya a comienzos del 2000 o antes, y entonces eso permitió hacer durar más tiempo las direcciones, pero eso no puede durar para siempre. Y más aún en este momento en que ya deja de haber direcciones IP versión 4 públicas. Entonces, la manera de que algunos están viendo de prolongar todavía la existencia de la IP versión 4 es encadenar NAT. O sea, tener, además del NAT hogareño que puede haber o el de alguna organización, poner en el proveedor una caja más grande que a su vez comparta direcciones privadas en otra pública, o sea, hacer una doble cadena. Al usuario final se le dan direcciones privadas, esas se traducen a otro rango que usa el proveedor y que a su vez se lo traduce recién en una dirección pública. Por ahí, por cada dirección pública, compartir entre, no sé, miles de dispositivos hacia adentro. Pero eso implica que por un lado, al haber doble traducción es todavía más complicado, esto que decíamos con Cristian de las aplicaciones y la idea de poder tener conectividad de extremo a extremo sin limitaciones en el medio se pierde. Por otro lado, para los mismos proveedores empieza a ser en realidad una traba, porque cada vez necesitan equipos más grandes para poder manejar esa cantidad de direcciones, esa cantidad de conexiones que tienen que dar a los clientes. Piensa en un ISP que tiene miles de usuarios y que tiene que, o cientos de miles, y tiene que
comprar cada vez equipos más grandes para que puedan cumplir con eso. Entonces, también empieza a haber un negocio de los fabricantes de equipos que les viene bien vender esos equipos, entonces hay presión por el otro lado. Entonces, bueno, un poco viene siendo la idea de los que quieren prolongar la experiencia de la versión 4 esa. Y mientras tanto, la otra posibilidad es adoptar la versión 6, que es la solución que se propuso en los años 90 ya, viendo que esto se iba a producir. Entonces, una cosa con respecto al parche, al nuevo parche que es usar Carrier Grade NAT, que es eso de las cajas grandes que hacen NAT. A los proveedores de banda ancha, los vendedores de equipos, los están convenciendo de que eso es lo más fácil. Que es verdad, es lo más fácil, porque no tienen que hacer un despliegue IPv6 en su red, ponen una caja que hace NAT a gran escala y pagan la caja y patean para adelante el problema. El problema lo tenemos todos nosotros, porque ahora no vamos a recibir del proveedor una IP pública, vamos a recibir una IP privada. Si nosotros ponemos algo en nuestra casa, ¿alguno tiene una camarita IP, alguna cosa dentro de su casa que la quiera acceder desde afuera? Bueno, olvídense. Si ustedes tienen una cámara IP a la que quieren acceder, ustedes ahora, en el equipito que hacen NAT, le dicen, bueno, si reciben una conexión de tal a tal puerto, contra la IP pública que recibieron de su proveedor, rediríjanla a tal IP privada. Pero ustedes están administrando su propia caja de NAT. Cuando el proveedor ponga la caja y les dé a ustedes una IP privada, perdieron eso. Así como eso, van a perder un montón de cosas. Entonces, nosotros tenemos que presionar a los proveedores a que nos den IPs públicas. No debería ser una opción de los proveedores. Los proveedores tendrían que estar obligados a seguir dándonos la conexión de extremo a extremo. IPs públicas. No sé si va a ser tan fácil y lo vamos a ver en los próximos años. Pero puede llegar a ser un gran problema para Internet. Bueno, la solución pensada y digamos la que vuelve las cosas un poco a la idea original, esta de Internet donde todos los equipos puedan tener una IP pública, es adoptar la versión 6, que fundamentalmente el cambio que hace es pasa de 32 bits a 128, con lo cual la cantidad de direcciones es innombrable, es en el orden de 10 a la 38 direcciones IP en total, eso son un 1 seguido de 38 ceros. Pero algunas comparaciones, por ejemplo, la cantidad de direcciones para una LAN que define IP versión 6 es un prefijo barra 64, es decir, que quedan de los 128 otros 64 bits disponibles para asignar dispositivos en una LAN, en una red local. Eso quiere decir que una LAN tendría más direcciones que toda la Internet actual, o sea, más capacidad de direccionamiento. La Internet actual es 32 bits, eso tiene 64. Lo mismo para la parte que está de prefijo de red, o sea, un ISP puede tener, normalmente a un ISP se le puede asignar un barra 32 y ese ISP de ahí asigna a sus clientes, a sus organizaciones. Un ISP también tendría la cantidad de clientes o de sus redes que podría direccionar, es también 2 a la 32, es decir, la misma cantidad que hoy usamos direcciones IP para toda la Internet, este lo podría tener solo para definir sus redes o clientes o lo que fuera. Entonces, bueno, es una cantidad muy grande de direcciones que soluciona drásticamente el problema. De IPv6 no voy a hablar ahora, quizá después hablamos un poco más. Pero lo que quería comentarles es un poco cómo está el estado actual de IPv4, porque esto es algo que no es tan conocido, que está pasando ahora, y que en realidad si uno busca en internet no hay información muy actualizada, salvo en las organizaciones especializadas. Una cosa que pasó con IPv4 es que hace años que se venía diciendo que se acababan las IPs, y desde hace 20 años que se viene mencionando, y bueno, estas soluciones, esos parches que se fueron haciendo permitieron extenderlo por más tiempo. Entonces eso creó un problema porque dice, bueno, nunca se va a acabar, siempre vienen diciendo que se acaban, pero se extiende y pasa alguna otra cosa y sigue más. Bueno,
Hoy en realidad ya sí, estamos en una fase de agotamiento y ahora vamos a ver cómo es que se hace la asignación de direcciones IP en internet. Hay lo que mencionábamos hoy, que el registro regional de internet más la IANA, ya han agotado tres de los registros de internet más la IANA. Ahora voy a explicar un poco más eso para que lo vean. Normalmente el proceso original de asignación de direcciones, una vez que se establecieron, bueno, anteriormente se hacía de otra manera, anotando en un cuadernito, pero digamos en la época más moderna, para esta época, la IANA es una organización que está dentro de ICANN, es un rol dentro de ICANN, pero claro, esto que hoy tiene esta cajita que está acá, antes era una única persona, que era John Postel, que en serio hacía la asignación manualmente, primero en un cuaderno, después pasó a ser un archivo de texto. Normalmente la IANA tenía en su poder todo el conjunto de direcciones libres. Y así como están los rangos reservados, y eso tenía una sección que era el pool, lo llamaban así, el conjunto de direcciones IP libres que son para asignar. La IANA no asigna directamente a un usuario final o a un ISP, sino que la IANA esos bloques los otorgaba a distintos registros regionales. Estos registros no se crearon todos al mismo tiempo, se fueron creando con la evolución de Internet. Originalmente apareció RIPE, que es el que atiende la región de Europa, después creo que APNIC y después ARIN, después apareció el ACNIC, que es el de Latinoamérica y Caribe, y después AFRINIC. Esto fue evolucionando con los años. Eso fue una delegación de una tarea de la IANA, que al principio sí era la IANA la que organizaba, pero a medida que se fueron creando registros, esos registros regionales fueron los que atendían cada región del mundo. Eso lo que hacen es recibir un bloque grande de direcciones, generalmente eran 2/8, de la IANA, y eso partirlo e ir asignando a las organizaciones de la región que atienden. Esas organizaciones normalmente son ISPs que le piden, por ejemplo, en la región de Latinoamérica, los ISPs le pedirían a la CNIC les da direcciones hasta que se le acaban. Cuando se le acaban, la IANA le da un bloque más de direcciones, 1/8 o 2/8. Y los ISPs son los que asignan normalmente al usuario final, sea el usuario final una universidad, un usuario final residencial o lo que sea, pero los ISPs manejaban eso. También había casos en que un usuario final directamente iba a la CNIC y no pasaba por un ISP, eso también es posible. ¿Por qué? Por ejemplo, muchas universidades tienen directamente bloques que son independientes del proveedor y lo piden directamente a la CNIC. Esa era la situación, o sigue siendo así hasta hoy en día. Bueno, acá hay un esquema de la zona de cobertura de cada organización. La CNIC es la que cubre nuestra región. ARIN, RIPE, como les dije, y RIPE fue la primera que apareció, incluso antes que acá. Después aparecieron APNIC y ARIN, después la CNIC y por último AFRINIC, que es la más nueva de las organizaciones. Esas son organizaciones sin fines de lucro, que lo que hacen es tienen como misión principal administrar los recursos IP, versión 4 y versión 6. Y números de sistema autónomo que no vamos a hablar de eso, pero no, pero recién decía Guillermo que son sin fines de lucro. Todas las organizaciones que yo mencioné al comienzo son sin fines de lucro, incluso la organización para la que yo trabajo. Eso no quiere decir que no tengan dinero, casi todas tienen muchísimo dinero. ¿Y cómo es que tienen tanto dinero si son sin fines de lucro? Es que para mantener esto ordenado es necesario que tengan un costo esos recursos. Cada vez que uno pide un nombre, cada vez que uno pide un ISP, cualquier número que esté limitado en cantidad, es un recurso escaso porque la dirección ISP tiene un número fijo de bits que no podemos estar cambiando porque si no los equipos no sabrían cómo interpretarlo. Como es fijo ese número de bits, es un recurso limitado. Para poder ordenar un poco toda esa
administración de números es que se cobra un poco para que no se pidan locamente, ¿no? Para que no se haya todo un comercio negro o en paralelo. Eso que se pide para utilizar, para tener derecho a un nombre o a un o a una dirección, como es en este caso, se vuelca a internet a través de estas organizaciones. Entonces, por ejemplo, la organización para la que yo trabajo tiene un montón de actividades para promocionar esas cosas que yo les decía al comienzo, desarrollo de estándares, participación en el IETF, este tipo de tareas, becas. Si ustedes quisieran viajar a alguna de las reuniones, los podemos becar. Hay mucho, mucho dinero volcado al desarrollo de internet. Ese dinero, para mi organización, viene de los nombres que terminan en .org, por ejemplo. Cualquiera que registre un nombre que termina en .org, pone dinero que va a Internet Society. Estos, cada vez que uno pide direcciones IP, porque es un proveedor y necesita dar servicio, y sí o sí necesita direcciones IP, le va a pagar a la CNIC por esas direcciones IP. La CNIC devuelve a la comunidad de Internet ese dinero con reuniones, con becas, con talleres, con cosas que sirvan para difundir el buen uso de esos recursos. Ahí queda lo mismo para los nombres. Debe ser la que más no recibe esa, porque esa recibe .com, sí. Por esa razón empezaron a cobrar el .com.ar. El caso de .com.ar era raro porque era de los pocos en el mundo que era gratuito. El problema que se ve ahí cuando un recurso es gratuito es que termina mal usado. Porque después uno quería registrar algo y seguro que estaba usado porque había muchísimos especuladores. Entonces la práctica ya no era gratuito, porque cualquier nombre que uno quería usar y seguro que alguien ya lo había registrado y que no se iba a cobrar por usarlo. Entonces era gratuito en los papeles, pero en la práctica cuando uno necesitaba eso, a alguien le terminaba pagando. Entonces había muchos que estaban haciendo un negocio detrás de eso. Igual la respuesta por eso es, no sabemos. El día que empiecen a volcarse esos recursos, para el internet de la Argentina, estaremos haciendo lo mismo que las otras organizaciones. Mientras tanto, la única excusa sería esta que está diciendo Cristian, que ordena el tema de los nombres de dominio de Argentina, pero por ahora nada más. Claro, el primer paso está dado, que es empezar a cobrar algo para ordenarlo. Ahora falta el segundo, que es volcar a internet de Argentina todos esos recursos que entren. O sea que más o menos. Se dice que el principio por el cual no se cobraba, por eso lo manejaba el Ministerio de Relaciones Exteriores, es que Perón había impuesto una política que si algo era público, tenía que ser gratis, para que todo el mundo pudiera acceder. De todos modos, se pasó ese tema que dice la necesidad de ordenamiento porque es más crítico. Claro, no es que haya que sea necesario dinero para administrar eso. La operación de eso no requiere mucho dinero. Es necesario cobrar para que no se abuse del recurso. Sí, igual la cifra no era muy importante, era como 100 pesos al año. Claro, es como un mínimo, como una barrera de entrada para que no haya gente que registre cientos de miles y que después haga un negocio revendiendo esos nombres. Pero es verdad que si eso después no se vuelca a internet. Sí, una de las razones quería decir, de creación de la CNIC, cuando se comenzó con la idea de crear la CNIC en la región, fue justamente esa. Hasta ese momento, todas las organizaciones de Internet de Latinoamérica, ya estamos hablando del año 2000 más o menos, todas las organizaciones pedían recursos a Darín, a Norteamérica. Entonces, todo lo que pagaban y todo eso quedaba en Estados Unidos y se utilizaba para los fines que dictaminar a Arim, pero la representación ahí era baja y era un recurso importante que se iba. Uno de los motivos fundamentales de creación de la CNIC fue ese, de tener que la plata de las organizaciones de la región quedara en la región y sirviera para fomentar el desarrollo de Internet en la región. Y eso se hizo y se cumplió así. La CNIC es una de las organizaciones que más ha trabajado para hacer capacitaciones, talleres, difusión, promoción de adopción de nuevas tecnologías, ir a los distintos países a organizar distintos foros, trabajar con los gobiernos, representar a Latinoamérica en reuniones internacionales, un montón de tareas que justificaron la creación de la CNIC. Y un poco lo que decían acerca del cobro de los dominios,
Un modelo interesante es el de Brasil. Brasil tiene un organismo que en base un poco a eso, más el aporte estatal, hace un desarrollo muy grande de Internet y ha trabajado muchísimo en el desarrollo de Internet, que es el Comité Gestor de Internet de Brasil, y es un modelo muy bueno para todas estas cosas, donde realmente todo lo que se recauda se vuelca al desarrollo de Internet en el país. Bueno, como comentaba, entonces ya más o menos entendió lo que son la IANA, que es el que tenía el pool central, y los registros regionales. A comienzos de 2011, hace ya 4 años, 3 años, la IANA agotó el stock central de direcciones IPv4. Es decir, eso que venían hoy, que iban de 0 a 223, los barra 8 que tenía disponibles, se fueron consumiendo. Cuando la IANA le otorgaba a los distintos registros un barra 8, se iban quedando sin recursos. Hasta que quedaron nada más que 5 barra 8 disponibles. Cuando llegó ese momento, que fue el comienzo de 2011, creo que fue en marzo, la IANA distribuyó cada uno de esos 5 barra 8 por igual en cada uno de los registros regionales. Hay 5 registros, entonces le dio uno a la CNIC, uno a ARIN, uno a PENIC, uno a RISP y uno a FENIC. Eso no fue una decisión de la IANA, sino que fue producto de una discusión de una política global en la comunidad de Internet. A través de los registros regionales se fue discutiendo y se acordó esa política global. Después vamos a ver un poco más de eso. Pero ¿cuál era el riesgo si eso no se hacía? Y que un registro grande como Asia Pacífico o ARIN, que pide de a muchos, pidiera rápidamente 4 barra 8 y con eso se agotaran, y si el siguiente, por ejemplo la CNIC o AFRINIC, que piden muy cada tanto, estaba a punto de pedir, se quedaba de golpe sin direcciones IP, porque ya otro se había llevado el bloque grande. Entonces la idea fue, cuando solo quede uno para cada uno, y hay que repartírselos. Por eso es que se acabaron de golpe las direcciones IP, porque claro, quedaban 5 y de golpe no quedó ninguno. Y en cierta manera esa política benefició un poco a las regiones como África o Latinoamérica, porque el consumo es bastante menor que en la región de Asia. Entonces, una vez que se hizo esta distribución, en la CNIC al mes siguiente se comenzó a usar el último bloque barra 8, en la península. No en la CNIC. Es decir, un mes después de que la IANA se quedó sin direcciones y repartió lo que le quedaba entre los 5 por igual, una de las regiones ya se quedó sin direcciones para otorgar a sus ICPs. Mientras que las otras fueron más adelante. Bueno, la región de Ripe, que es la región de Europa, recién en septiembre de 2012. Y en Latinoamérica, en este año, en mayo del 2014, se pasó a lo que se llama fase 1 de agotamiento, y un mes después en fase 2. Ahora vamos a ver qué son esas fases de agotamiento. Y en la región de Norteamérica se prevé que el año que viene se va a quedar sin direcciones IP. Y AFRINIC es el único que va a tener por unos años más. ¿Por qué? Bueno, por eso que decíamos, porque se dividió los últimos 5, se repartieron por igual, y hay regiones que el crecimiento es más lento y que necesitan menos, van otorgando menos cantidad de direcciones por año. Entonces, AFRINIC todavía va a poder subsistir un tiempo más. Tal vez una aclaración, porque hablan de políticas, se definieron políticas. Cada uno de estos organismos, RIRS, tuvo su trabajo en definir las políticas. Cuando hablamos de la CNIC, y yo dije que Cristian estaba en el grupo de políticas, él se encargaba de la moderación de todo el grupo que estaba discutiendo la política de la CNIC, que iba a pelear en el conjunto de los 5 RIRS, ¿no? Y esas son de participación abierta, es decir, que hoy, incluso, en cualquiera de los grupos, uno puede entrar, meterse en el correo electrónico y puede llegar a opinar. Sí, sí, después voy a mostrar más, cuando hablemos de la forma de participación, cómo es el desarrollo de políticas dentro de cada registro regional. Pero cada uno tiene su forma propia. Y entonces no necesariamente la política que utiliza PENIC o RIPE es la misma que la CNIC. Entonces,
Cuando hablamos de agotamiento, en realidad no es que se quedaron sin ningún recurso, sino que entran en un límite tan bajo de direcciones que se definió en base a esas políticas, en el cual empiezan a regir unas condiciones especiales. Entonces ya la asignación no es igual que antes, las restricciones son mayores. Entonces cada registro definió cuál es el límite que tienen que, a partir del cual empiezan a entrar en vigencia esas restricciones. Igual, ¿alguno escuchó hace dos o tres semanas que se acabó el... ¿escucharon la noticia? Bueno, esa noticia a los proveedores grandes les impacta mucho, porque esta nueva etapa, pues seguro lo voy a explicar Guillermo, pero les va a dar muy poquitas direcciones más. Un proveedor grande crece de a miles de usuarios nuevos por mes, miles de nuevos clientes. 1.000 clientes son 4 clases C. No hay manera de que ese proveedor pueda seguir creciendo como hasta ahora con lo poquito que le van a dar a partir de ahora. Y se lo van a dar cada 6 meses, ahora. No hay manera de que pueda seguir creciendo con IPv4. Entonces, aquel proveedor grande que no escuchó la noticia, cuando vaya a pedir su próximo bloque grande a la CNIC, su próximo barra 16, su próximo pedido habitual que hacían regularmente, se va a dar cuenta que no tiene más. Y si no trabajó antes en desplegar IPv6, iba a tener un gran problema, que en realidad lo vamos a tener todos nosotros los usuarios, ¿no? O en realidad los nuevos usuarios van a tener ese problema. Los que se empiecen a conectar a partir de ahora y esas zonas de la red donde empiezan a crecer ahora, ahí es donde se va a empezar a sentir. Ahí sí me disculpa, yo me encantaría, cuando Cristian habla de esto y se lo dice a ustedes, ustedes en teoría son que van a ser actores de lo que ocurra en los ISP y un montón de lugares. Yo no imagino cómo, no se me ocurre cómo, pero la verdad que desde una universidad como la del Sur, uno debería tener al área de red o alguien asesorando a la UMIC, porque en la práctica el usuario común, el casero del ISP, es el que le venden, qué sé yo, 5 megas, que van más o menos de la casa a la esquina, un poco más allá. Cuando se habla de los anchos de banda, cuando se habla, la única posibilidad de ser exigente en este tema es que la gente pueda interesarse. Ahora, ¿cómo hacemos para que se interese? Porque no es lo mismo esto que el olor que trae el agua, por ejemplo, con lo cual la gente va a llamar a la radio, va a pasar alguna cosa. En esto, si uno desde las áreas técnicas de las universidades no produce ningún cambio, la verdad que los ISP van a comprar estos equipos, no van a migrar a IPv6, y de lo que ellos mencionaban, faltaba mencionar cuánto overhead hay ahí de procesamiento y de anchos de banda malgastados, nada más que porque no se migró la tecnología y porque no se cambió. Entonces, no sé muy bien, pero es obvio que de los espacios de ustedes, de los centros estudiantes, de las cátedras de red y de muchos otros lugares, estos temas debieran divulgarse, porque si no, yo la verdad, ISP voy a poder seguir vendiendo igual que ahora, con el ancho de banda que no me va a controlar nadie, porque esos temas no están en boca de nadie, ¿no? Esto de nuevo tiene que ver con que esta charla debiera servir para que ustedes digan, bueno, ¿qué más se puede hacer? Porque si estos temas no se divulgan, no se escuchan demasiado, y así como Carlito empezaba diciendo que ellos dos formaban parte, igual que ustedes, de estos pasillos de la universidad, cualquiera de ustedes va a estar en estos lugares dentro de poco. Ahora, lamentablemente, pocos. Entonces, ¿de qué modo se logra? No lo sé. Disculpen la interrupción, pero tiene que ver con esto de ¿cómo se hace? Porque no lo va a hacer el sindicato de los panaderos, lo van a hacer los estudiantes de computación, los de electrónica, otro no lo va a hacer este cambio. Entonces, tiene que enterarse más sobre esto. Y como un consejo así general, independiente de este tema puntual, no se dejen convencer por los vendedores. Cuando toman las decisiones, es bueno que las tomen ustedes y no se las impongan. Y con esto va a haber mucho negocio en los próximos meses y ustedes van a estar trabajando en eso, muchos de esos proveedores que tienen que comprar. Los que les venden equipos, los que les venden cosas, saben menos que ustedes. No parece, porque las venden muy bien, pero saben menos. Entonces, no se dejen convencer. Lo más probable es que les quieran vender lo que les conviene a ellos, no lo que les conviene a ustedes. Bueno, esto es lo que recién decía Cristian. ¿Por qué hablamos de agotamiento virtual y no de agotamiento? Porque
no es que se quedaron sin recursos los registros regionales, sino que llegaron a un límite inferior a partir del cual no pueden asignar como venían haciendo. Hasta ahora se asignaba en base a necesidad, según el tamaño de la organización. Cada organización justificaba qué cantidad de direcciones necesitaba, sea un ISP, sea una universidad, por ejemplo. Es muy común ahora, hasta hace poco, las universidades que están conectadas a la RIU estaban pidiendo direcciones IP y decían, bueno, yo tengo una sede acá, una sede acá, una sede acá, necesito un barrio 24 para esta sede, tanto para la otra, tanto para la otra, dame un barrio 21. Bueno, a ver, no sé, decime tal cosa, qué sé yo, mostrame si el plan de direccionamiento está bien, bueno, tenés un barrio 21. Era la forma de trabajo. Si era un ISP que decía, bueno, yo voy a tener tantos clientes en Buenos Aires, Rosario, Córdoba y no sé dónde más, y bueno, necesito, qué sé yo, mucho más, un barrio 18, por ejemplo. No, barrio 15, claro, lo que es bien grande. Bueno, poner que el barra 16 ya a partir de ahí para arriba ya lo tenían que revisar más y eso, pero si era sí. Más de barra 16 se lo daban automáticamente, 18 con poca justificación. ¿Qué pasa ahora? Ahora hay un máximo fijo y esto ya es así para al menos 3 registros de la región, o sea, 3 registros en el mundo. O sea, vimos que el primero fue el de Asia-Pacífico, después el de Europa. Y ahora ya pasa ahora acá en Latinoamérica. Es decir, ahora cada organización que vaya a pedir direcciones, no importa qué organización sea, sea una universidad, sea un ISP muy grande, lo máximo que le van a dar es un barra 22. Que a un proveedor grande no le sirve para nada. Claro, un barra 22 son 1024 direcciones. 1000 direcciones IP no hace nada a una universidad, por ejemplo. Si quiere darle direcciones públicas a los servidores y algunas zonas de equipos y demás, no le sirve de nada. O sea, como dije, la mayoría estaban justificando de barra 21 o más. Entonces hoy no podrían obtener el bloque que necesitan. Ni siquiera utilizando NAC. O sea, esas necesidades que estaban justificando las universidades eran teniendo en cuenta que la mayor parte de las redes iban a estar detrás de un NAC. Y aún así estaban pidiendo los dispositivos. Si uno quisiera tener un estado de dispositivos públicos, no podría. Entonces ese es el mayor problema. Y para los nuevos entrantes es todavía mayor, porque bueno, quizás una organización que ya estaba tiene sus equipos y sus data centers con IP públicas y todo eso solucionado. Pero cuando viene alguien nuevo, solo va a poder por un tiempo tener un máximo de barra 22. Este gráfico lo muestro porque es la diferencia en la región de Asia Pacífico entre el 2010 y el 2011. Si ustedes ven lo que está acá en verde, sí, claro. En verde estaba. Es daltónico, chichi. Estaba durante todo el 2010, bueno, podemos decir que estaba por acá, entre la mitad y acá más o menos, pero esto era la asignación que hacía el registro a sus organizaciones. En régimen, digamos, en un estado de régimen, estaba asignando en este nivel, o sea, estos son 5 por 10 a la 6, que es 5 millones de direcciones, más o menos, a lo largo del año. Iba asignando así en las semanas del año. ¿Qué pasa a comienzos de 2011? Bueno, la curva por un lado se sabe que va a venir el agotamiento, entonces las organizaciones empezaron a pedir más direcciones, por eso sube. Pero a partir de que entra en vigencia la política esta de que se asigna como máximo un barrio 22, fíjense cómo la desproporción que hay entre la necesidad que había, porque esto era un año normal en estado de régimen, y la realidad. La realidad es que esto es insignificante para estos pedidos que había, por ejemplo. O sea, estamos hablando de 5 millones de direcciones contra 1000 que se deben asignar. Entonces, es interesante notar la diferencia de un año a otro. Y bueno, y esto sigue hoy en día, esto es 2011, o sea que esa región acható. Entonces, volviendo un poco más atrás, en realidad el agotamiento no es que se produce drásticamente, sino que va a seguir así por mucho tiempo, pero porque lo que se está asignando es poquito comparado con lo que se necesita.
la conclusión es que no hay más direcciones espirituales. Aunque sí hay, como vieron, en la práctica no sirven para el crecimiento de Internet. En la región de la NIC fue un poco distinta la política, no se tomó. En la mayoría de los registros, a partir de que se llegaban a un barra 8, que son las 16 millones de direcciones, entraban en la etapa esta de restricción. En la CNIC no, en la CNIC fue a partir de llegar a un barra 10. En realidad, la fase previa que llegaron a un barra 9 ya disparó unas políticas más restrictivas en la asignación, pero a partir de llegar a un barra 10 es cuando empieza el límite máximo de organización. Y cuando se llega a un barra 11, que es la mitad, solo se va a asignar direcciones IP a organizaciones que no tengan de antes. Hasta ahora ese barra 22, a los 6 meses normalmente se puede volver a pedir si es que existe el recurso. Una organización pide ahora, le dan un barra 22, quizás dentro de 6 meses puede volver a pedir. Pero con esta política, que cuando entre en vigencia esta, todavía no llegamos acá, solo se va a asignar direcciones IP a organizaciones que no tengan direcciones IP ya asignadas. Es decir, que nadie va a poder volver a pedir una segunda vez. Y eso es la idea, bueno, todavía más restrictivo para las organizaciones que ya están, pero la idea es garantizarles algunas direcciones IP a los nuevos entrantes. ¿Por qué? Porque ya sea a través de estas cosas como Carrier Greenland o a través de IP versión 6 y mecanismos de transición, que se necesitan direcciones IPv4, puedan tener lo mínimo indispensable para poder seguir existiendo en Internet y poder trabajar en Internet. En la adopción de IPv6, vamos a ver, quizás si lo mencionamos o no, pero hay a veces necesidades de tener también direcciones IPv4 y por eso, bueno, se hace una reserva como para que toda nueva organización que se quiera conectar a Internet o al menos tener un bloquecito muy chico para algunas cuestiones que va a ser necesario. Eso es porque no se puede cambiar de un día para otro, ¿no? IPv4 se implementó en el 83 de un día para el otro. Ahí dijeron, los pocos que eran en ese momento conectados a Internet, a partir de mañana, 13 de enero del 83 creo que fue, empezamos todos a usar IPv4. Cambiaron los equipos, actualizaron las apps. Los sistemas operativos, fue muy fácil de un día para el otro cambiar a IPv4. Por como está hoy Internet, es imposible que todos nos pongamos de acuerdo y de golpe comencemos a usar IPv6. No va a ocurrir eso. Como sabemos que es imposible, va a durar muchos años esta convivencia de IPv4 con IPv6. Entonces, para que se sigan viendo los dos, es necesario que los proveedores nuevos reciban un poquito de direcciones IPv4 para que esos mecanismos de transición en el que te dejan ver a la otra parte funcionen bien. Si no, cualquiera de ustedes cuando quiera armar su ISP, su proveedor, dentro de pocos meses, si van a pedir direcciones IP para poder armar su proveedor de servicio, van a recibir solo IPv6, si no estuviera esta cláusula. Entonces se va a mantener, por eso van a mantener muchas reservas, no se van a acabar. Sin embargo, esas reservas van a ser para casos muy puntuales. Con ese bloquecito de IPv4, ustedes van a poder implementar una transición para que sus usuarios IPv6 sigan viendo al mundo IPv4. Bueno, esto es un gráfico de la CNIC, de cuando se produjo la restricción hasta el barra 9, cuando, que fue en mayo de 2000 de este año, y que ya entramos en el bloque este del barra 10, que se fue ahora en junio de este año, donde empieza esta restricción mayor. ¿Cómo se definen estas políticas? En realidad, ahora te iba a pasar la palabra para que volvamos a... Una cosa que quería contarles sobre esta evolución que tuvo la distribución de los recursos es el impacto que está teniendo ahora en todos estos temas de discusión de gobernanza de Internet. Le llamamos gobernanza de Internet a cómo nos ponemos de acuerdo para tomar las decisiones entre todos, ¿no? Para
que, por ejemplo, los recursos se distribuyan por regiones, cuáles son las políticas, luego va describir Guillermo cómo es el proceso dentro de nuestra región para ponernos de acuerdo, pero todo eso que hay que decidir para que Internet funcione, que sea coherente, llamamos gobernanza de Internet. Al principio era bien fácil, porque como decía, comentaba Guillermo y Carlos, era un cuadernito, una persona que se llamaba John Postel, anotaba a quién le asignaba cada cosa y era bien simple. Eso fue creciendo y organizándose de diferentes maneras. En el IETF, donde se deciden cómo funcionan los protocolos, cada vez que hay un campo que tiene que ser único, cuando todos nosotros nos ponemos de acuerdo para un servicio nuevo, ¿no? Y decimos, bueno, acá vamos a guardar estos 8 bits para determinado uso, pero tienen que ser únicos, entonces alguien se tiene que ocupar de administrar el uso de esos números dentro del protocolo que definimos. Para todo lo que hace el IETF, IANA, I-A-N-A, que es Internet Authority for the Names and Addresses, es quien decide cómo se van asignando esos números para ese protocolo, para todos los protocolos de Internet. Ahí en algún lugar dice que, por ejemplo, 80 es HTTP para el campo port del protocolo TCP. Las direcciones IP, que son esta parte de este protocolo que está definido en este RFC, son 32 bits y se asignan de esta forma. Cada una de esas cosas es este rol, esta función de mantener un registro de quién se le van asignando cada cosa. Y es necesario ese rol porque esas asignaciones tienen que ser únicas. Y esa función fue cambiando. Como dijimos antes, era una persona en un cuadernito, luego fue... fue asignándose a distintos grupos hasta que finalmente quedó en manos de ICANN cuando se creó ICANN. Sin embargo, lo que hace ICANN es cumplir ese rol de IANA, mantener ese registro. Antes, eso se hacía por contrato del departamento de un grupo dentro del Departamento de Comercio que se llama NTIA. Había un contrato que tenía el gobierno de Estados Unidos para cumplir ese rol, ahora ese rol lo tiene ICANN y existe un contrato que para supervisar que eso que hace ICANN sea correcto y sigue siendo un contrato con el gobierno de Estados Unidos. Eso es lo que está ahora en discusión en el mundo y que hubo una reunión, se escucharon hablar de Net Mundial y existen muchos grupos muy activos pidiendo cambiar o modificar ese rol que tiene el gobierno de Estados Unidos en esa supervisión de la función de IANA. Parece algo bastante simple porque es supervisar la función de un registro administrativo para los campos dentro de un protocolo que define el IETF, ¿no? Pues es una cosa poco importante. Sin embargo, es la supervisión del uso de los recursos en Internet que son limitados. Es importante. La idea es que esa supervisión quede en manos de la comunidad como el resto de cosas de Internet. Y estas decisiones que se toman en Internet se toman con algunos principios que son comunes a todas las organizaciones. Uno es que se llama multi-stakeholder, es decir, la organización que esté encargada de eso tiene que tener representación de un montón de grupos, o de la mayor cantidad de grupos posibles, o de todos los grupos posibles. En realidad es posible que todos sean representados, pero al menos cualquiera que quiera participar tiene que poder participar. Segundo es que el proceso sea bottom-up, le llamamos, de abajo hacia arriba, que sea las decisiones sean tomadas entre los miembros que se van a ver afectados por esas decisiones, en lugar de ser una decisión que vino de arriba para abajo, como podría ser, por ejemplo, la decisión de un gobierno, ¿no? Eso es bien lo contrario a bottom-up. Y que existe este espíritu de cooperación o colaboración que existe en todas las organizaciones de Internet. Entonces, toda esta gran discusión que hay en este momento, ya desde hace como un año, todo surgió, vieron el caso Snowden, que
fue el que era un contratista de Estados Unidos que confesó que había equipos y todo un programa para espiar el tráfico de internet. Entonces se empezó a poner en duda ese liderazgo que tenía hasta ahora Estados Unidos en temas de internet. Fue disparando diferentes discusiones y reuniones para que lleguemos al día de hoy en el que se está planteando cómo organizar una supervisión de ese rol de manejo de los recursos, o ese rol de Ayana, que hasta ahora estaba en manos de Estados Unidos. De eso se trata todas las discusiones del mundial, y eso es lo que va a ocurrir en los próximos meses, esperamos que no sean muchos más, y que va a terminar el ciclo. Con eso finalmente internet va a ser de todos realmente. Hasta ahora es de todos, pero es como que alguien sigue supervisando que eso se haga correctamente, cuando en realidad eso podría ser un rol de la misma comunidad. Una de las cuestiones, en realidad esto viene hace mucho discutiéndose y fue lo que dio origen a Laika. ¿Qué pasó? ¿Por qué existe un contrato del Departamento de Comercio de Estados Unidos? Porque en realidad Internet surge en Estados Unidos como un proyecto académico, pero ligado al gobierno y organizaciones de defensa, y entonces durante mucho tiempo tuvo el crecimiento de la Internet académica, la subvención del gobierno de Estados Unidos, dentro de Estados Unidos. Y entonces surgió ahí en los 80 y fines de los 80 y se desarrolló y fue evolucionando. Pero a medida que aparecieron otras regiones, como Europa fundamentalmente, y también Asia, como China y otros países, empieza a haber, bueno, un tironeo también de fuerzas entre, bueno, ahora esto ya no es una red solo tuya que la vas a administrar vos como quieras. Nosotros queremos tener incumbencia. En realidad, una de las cosas que pasa es que Cristian dice la IANA es muy técnica, qué sé yo, pero la verdad es que el servidor raíz del DNS principal, del cual todos toman copia, lo administra Estados Unidos. Eso, en su momento, había creado una tensión tan grande que se empezaron a armar servidores raíces en paralelo. Previo al año 98, por ahí, donde empezaron a como armar una internet en paralelo, donde uno tenía que configurar en sus equipos otro ¿cómo se llama? Alternet, donde uno configuraba eso y tenía acceso a otro sistema de dominios que ya no eran el .com, el .org, no sé qué, sino que tenía otras cosas distintas. Eso creó tanta tensión en ese momento que se podía llegar a romper la internet como conocíamos, eso, y se fue logrando arreglar creando ICANN. ICANN fue muy criticada por un montón de cosas y fue evolucionando, incorporó desde cuestiones como incorporar los gobiernos, que al principio no estaban y era solamente técnica, incorporando las diversas regiones, lo de multi-stakeholder, que dice Cristian, que es grupos de interés distintos, desde sectores académicos, sectores civiles, sectores de ISPs, empresas, gente que tiene que ver con la cuestión de propiedad intelectual. Y entonces así fue evolucionando, pero sigue habiendo todavía esa restricción que ICANN sigue ligada al gobierno de Estados Unidos. Entonces este es el paso un poco definitivo y esa cuestión se sigue peleando. Han sido muy activos en contra de ese dominio de Estados Unidos, tanto China como Rusia como Brasil, por ejemplo. Esos son los grupos que quieren sacar más el control de ellos. Pero lo bueno de toda esa discusión es que al comienzo, cuando uno veía quiénes lo pedían y cómo lo pedían, a uno le preocupaba, porque nosotros no queremos cambiar al gobierno de Estados Unidos por el gobierno de China, Rusia o Brasil. Sería cambiar un mal por otro mal. Entonces, finalmente salió bien. Finalmente, trabajando mucho y convenciendo a la gente de Brasil, se le mostró que el camino no es conseguir lo mismo que tiene Estados Unidos. El camino es solucionar el problema. Hacer que eso que hace ahora Estados Unidos no sea necesario. Que eso lo haga la misma comunidad. Por eso es muy importante que ustedes participen en todas esas discusiones y se involucren, porque en realidad somos todos nosotros los que nos vamos a ocupar de eso.
Y es muy fácil opinar en esos foros y ser escuchado. Entonces, este es el momento en el que se están tomando las decisiones para la gobernanza de Internet del futuro. Este es un momento importante en el que si se involucran van a estar viviendo el nacimiento de la nueva estructura, llamémosle, de liderazgo de Internet. ¿Cuál es el riesgo si esto sale mal? Como decía Chicho, tener varios servidores raíz es que se empieza a fragmentar Internet. Yo les decía, cuando ustedes ponen un nombre, esa resolución arranca por los servidores de raíz. Si ustedes arrancan por otro servidor raíz, van a terminar, para ese mismo nombre, conectándose con un servidor diferente. Entonces, si ustedes están en un lugar que acepta las reglas de la Internet A, van a ver un determinado sitio. Pero si están en otro, o su proveedor decide usar las reglas del Internet B, podrían llegar a ver otro sitio. Eso arruina el Internet. Eso destruye. Esa fragmentación es un riesgo grande por esta discusión y por otras. Entonces hay que involucrarse para preservar Internet tal como la conocimos hasta ahora. Tal vez se pueda aclarar algo de la participación. En el tema de gobernanza, hay discusiones a nivel latinoamericano y reuniones centrales, y esas se pueden seguir incluso por webcast, o sea, las pueden ver por video, qué es lo que está ocurriendo. Y donde se vuelca también la documentación que queda accesible, o sea que hay... Claro, incluso reuniones que ya ocurrieron como Net Mundial, donde se discutió parte de esto, que fue transmitida por internet, está grabada. Entonces uno podría ir incluso y ver y participar, o al menos ver cómo se discutió eso en esas reuniones que ya ocurrieron. Y para las futuras, estén atentos y participen online, porque no solo uno puede ver la discusión, sino que puede participar y hacer preguntas y opinar en forma remota. Además hay becas para todas esas reuniones. Si uno ya es activo en las listas de correo y es más o menos conocido, es muy muy probable que pueda conseguir una beca de mi organización y de otras que los invitamos a participar y opinar en esas reuniones. Tal vez sería bueno que cuentes cómo es el proceso de política de la CNIC. Sí, acá bueno, hablamos de distintas organizaciones. Bueno, empezaste con la participación en IETF, lo de gobernanza es otro, los foros de gobernanza y también creo que es la semana la que viene. El IGF es la próxima semana. IGF es Foro de Gobernanza de Internet, Internet Governance Forum. Y hay una ejemplo, es un foro mucho más político que técnico. Y si van a una reunión de esas, es interesante porque ven que hay distintas opiniones, se debate y cada uno lleva su postura, pero son muy diferentes. De hecho, la reunión esta mundial que dice Cristian fue muy criticada, las conclusiones por algunos sectores. En general, creo que casi todos lo criticaron desde su punto de vista, porque tienen que compatibilizar visiones muy distintas. Por ejemplo, desde la gente que defiende los derechos de propiedad intelectual y que quiere poner cada vez más restricciones al tema de bajar contenidos de la red y todo eso, las organizaciones de seguridad que también quieren restringir las posibilidades de compartir información y todo eso, y las organizaciones de sociedad civil que dicen que la información tiene que estar disponible para todos, que es libre, que cualquiera tiene que poder compartir la información que quiera, que están en contra de todas estas cuestiones del espionaje. Entonces se arman debates muy, muy fuertes en eso. Cuando critican, normalmente critican porque no se consiguió lo que alguno de esos grupos esperaba. Pero el avance se va dando por las cosas que se acuerdan. Entonces, a veces son avances pequeños, otras veces son un poco más importantes, pero hay ciertas reglas que se van acordando entre todos los que participan. Nadie debería quedar excluido. Y esos progresos que se van logrando poco a poco van acordando y van habilitando los futuros cambios en Internet. Obviamente, la gente que tenía una lista larga de pedidos
y tenía un montón de expectativas para ciertos cambios y no consiguió todo lo que quería. Y así es que vamos a escuchar más o menos críticas en cada una de esas reuniones, ¿no? Pero es normal que pase eso, no es un fracaso. Bueno, entonces decíamos, hay otras que son más técnicas, por ejemplo, las listas de políticas de los PRIs. Cuando uno habla de políticas, en realidad esto no son políticas que tengan que ver con cuestiones de política partidaria o algo así, sino de reglas, conjuntos de reglas a seguir por parte de una organización para cumplir con los fines que tiene que llevar adelante. Entonces, en el caso de los recursos de IP que son administrados por los registros de internet regionales, lo que se busca es que la comunidad se involucre en el otorgamiento de esa recepción. Tenemos que estar afuera. Son de México, así. Lo de México. Bueno, hay todo un desarrollo de estas reglas en la CNIC que tienen que ver con cómo, por ejemplo, cómo se asignan las direcciones IPv4 o las direcciones IPv6 o sistemas autónomos, que es otra de los recursos que administra la CNIC. Lo fundamental es que cualquiera puede participar en esto, desde las organizaciones que son miembros hasta gente que está involucrada. La forma de empezar es a través de las discusiones en las listas. Yo ahora les voy a mostrar algunas listas que son interesantes para seguir de la CNIC, donde se discuten políticas y cosas técnicas. Normalmente uno empieza la lista, se suscribe y empieza a ver qué es lo que se discute. Y al principio probablemente no tenga nada para decir. Después, con el tiempo, va entendiendo más la discusión y quizás sí tiene ya cosas para decir en esas listas. Y cuando se presenta una política puede decir que está bien o que está mal, criticarla. Y lo importante de todo esto es que recién cuando esas políticas hay cierto consenso, es que se llevan después a un foro público donde se discuten. Y ahí tiene que haber un consenso entre toda la comunidad para aprobarla. Si no, no se, si hay objeciones serias desde el punto de vista más bien técnico o alguna objeción por parte de algún grupo que dice no, eso me va a afectar en contra, esa política no se aprueba. No es por votación, sino es por consenso entre la comunidad. Eso está bueno y es común a muchas de estas organizaciones de internet. Cuando hay que decidir algo, no se elige por mayoría. Incluso cuando yo era el chair de ese foro de políticas, yo pedía levantar la mano, pero no contaba las manos. Ahora se cuenta, supongo, para llevar registro. Pero yo veía cuántas manos había levantadas y me servía saber la proporción. Por supuesto, siempre hay gente en contra, ¿no? Yo preguntaba, levante la mano a todos los que están a favor, levante la mano a los que están en contra. Y son tres o cuatro que están en contra y hasta ese momento no abrieron la boca. Entonces, y la mayoría levantaron la mano, eso es consenso y progresábamos. Si veíamos que mitad y mitad levantaban la mano, muchos levantaron la mano en contra, aunque no hayan hablado, pero había muchas dudas, entonces no avanzaba y lo seguíamos discutiendo. Y se pasaba para el siguiente foro. En el caso del IETF, en las más técnicas donde se deciden los protocolos, es muy gracioso, son salas como el doble de esta, el doble de participantes, y se discute cómo es el formato, por ejemplo, para un cierto servicio, un protocolo, se ponen de acuerdo. Entonces dicen, bueno, estamos todos de acuerdo que esto lo vamos a hacer de esta manera, vamos a hacer... Entonces la decisión es, cuando piden, hacen el llamado a consenso, hacer... y todos tienen que hacer... Si se nota que en la sala hay... así parejo, entonces siguen para adelante. Si se escucha el solo en un lugar y el resto así se calla la boca, mueve la cabeza, entonces no hay consenso. Entonces es una forma de mostrar acuerdo, primero sin exponer, sin levantar la mano, y segundo sin
dejar afuera propuestas que sirven, ¿no? Tal vez había una persona con alguna propuesta importante y habló y la pidió y esa persona logró convencer a otros, entonces eso, bueno, pospone un poco la decisión. Es muy interesante, porque buscar consenso y decidir cuando hay consenso es diferente a ganar una votación, es otra cosa. No sé si hay algo más. No, la fila que quería mostrarles para que tengan idea de cómo participar, porque bueno, dijimos que lo principal es anotarse en las listas. La lista de políticas es donde se discuten más que nada estas cuestiones, estas reglas, pero también hay una lista donde tiene que ver con temas directamente con el desarrollo de versión 6 en la región. Y la lista del ACNOD, que es de temas de operación de redes de la región. Esas tres listas me parece que está bueno. Y por ahí creo la de seguridad. También hay de seguridad. Más que nada por ahí aprovechar, ellos participan todo el tiempo, desde hace todo ese tiempo que dijeron en estas actividades. Y la verdad es que no es mucho mito. Yo quisiera que los aproveche preguntándole cosas concretas, porque no es ni tan complicado ni tan imposible ir, digamos, todo eso está en las manos de ustedes, mucho más fácil de lo que uno cree, no son cosas tan lejanas, suenan lejanas pero no lo son. Y en las listas del IETF, bueno, se van a encontrar cientos, pero pueden consultar con Carlos, que después podemos ayudarlos a ver concretamente cuál les conviene y qué cosas podemos hacer para ayudarlos a participar. Así que, en realidad, solo depende de ustedes y de los temas en los que se quieran meter. ¿Alguna consulta sobre alguna de todas las cosas que estuvimos hablando? Fue muy variado. Pero en realidad, si se empiezan a meter en cualquiera de esas listas, creo que ya el objetivo está cumplido. Espero que se interesen. Bueno, preguntas. Bueno. Muchas gracias. Nos espera un coffee break afuera, ¿no? Sí.